Trabajadores del Centro de Salud en Petatlán colocaron dos lonas en la fachada de dicha institución con el fin de expresar sus inconformidades y exigir sus derechos a las autoridades competentes sobre el asunto de quién ocupará las instalaciones del nuevo hospital de Petatlán. Al respecto, el médico Job Cebrero Rosas, portavoz del sindicato, nos dice: esta lona es una manera en que los trabajadores de ese hospital nos estamos manifestando todavía ante la temática de que en las instalaciones que se nos fueron prometidas para podernos trasladar a ella, se otorgaron a lo que es el programa INSABI para poder colocar un IMSS Bienestar, afectándonos a nosotros en la promesa de que se nos iba a dar esas instalaciones y nos van a dejar aquí en estas instalaciones que son obsoletas. Luego entonces, la lona es una forma de decirle a la comunidad pues que necesitamos nosotros nuestra infraestructura de nuestro hospital, pues tiene que ser en su totalidad cambiado nuevamente. Y eso es lo que nosotros estamos manifestándonos. ¿Tienen algún avance sobre esta situación o siguen en la misma? Sí, seguimos en las mismas con nuestro líder sindical, la licenciada Beatriz, en el cual nos solicita que esperemos la respuesta oficial, de manera que el gobierno estatal nos otorgue extra. Temporalmente nos han comentado que el gobierno estatal va a permitir que INSABI lo equipe en nuestro hospital, bueno, el hospital que aparentemente ya se va a donar, y que posteriormente probablemente podamos nosotros gestionar el que nosotros laboremos en esa institución, en ese hospital. Quiero aclarar que el hospital no es que esté buscando los trabajadores aquí, que estemos buscando ser del IMSS Bienestar. No, nosotros queremos trabajar como plantilla, ¿sí?, de Secretaría de Salud en ese hospital. No estamos buscando trabajo en el hospital y dejar aquí. No, nosotros queremos continuar siendo, ser parte todavía de la Secretaría de Salud y permanecer en ella. En caso de que no tengan respuesta a sus peticiones, ¿piensan tomar alguna otra acción? Sí, pensamos tomar. Definitivamente la gente aquí que nos pueda respaldar, primero que nada, que nos respalde el personal sindicalizado y no sindicalizado, así como la población que quiera apoyar nuestra causa en que estas instalaciones se nos sean otorgadas a nosotros. Tenemos pensado varios planes, lo que son acudir a las, ahora sí que a las autoridades competentes, realizar manifestaciones, ya sea mediante lona, alguna marcha, alguna que se nos pudieran a nosotros hacer voltear para que nos tomen en cuenta en nuestras peticiones. ¿De cuánto tiempo estaremos hablando que estarían dispuestos a esperar? No pasa de este mes. Quiero agregar toda la población a que no estamos en contra de que llegue ese hospital equipado. No, no estamos en contra. De ser nuestras peticiones no sean positivas, no pretendemos nosotros de alguna forma violentar o realizar alguna forma que se pueda afectar. Simplemente estamos nosotros al momento confiados en nuestras autoridades que nos respalden y que nos puedan responder. Ante esa situación de ser negativo, entonces sí, tendríamos que nosotros consensar y ver si vamos a tener, todos tenemos la misma noción de querer realizar algún acto diferente, pues lo tendremos nosotros que comunicar al pueblo y a quien sea pertinente. Mientras son peras o son manzanas, algo es muy cierto. Las instalaciones del Centro de Salud Comunitario están deplorables y no habitables. Y tanto personal de salud como pacientes del mismo están en peligro constante al permanecer en el lugar. Y las autoridades estatales deberían hacer prioridad rescatar el único hospital actualmente funcional del municipio. Informó para CN6 Noticias, huyendo del hospital a toda prisa, Abel Hernández. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche.